Bienvenidos, ¿qué tal, amigos? Bueno, estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez estamos aquí en prisión. Y bueno, esta vez por fin ya vamos a poder rankear nuevamente. Me costó bastante. Vean, tenemos 708 mil de dinero. Y vamos a ver, Rank Cup K, que es el rango al que aspiramos. Nos pide 3 nenúfares y 750 mil de dinero y 100 niveles de experiencia. Este es de los que más me ha costado, pero hay un rango que es el rango M para arrancar de es M N de M a N, si no estoy mal, te pide 400 niveles de experiencia, entonces es demasiado lo que te pide. Pero bueno, vamos a ver si con lo que tenemos aquí, que ya estuvimos minando ahorita, casi minamos todo lo que es la letra J, con esto a lo mejor podemos aspirar, bueno, no aspirar, Homse, podemos obtener el dinero para subir de rango. A ver, vamos a ver, nos faltan 15.000, ojo, nos faltan 15.000 de dinero para poder rankear nuevamente. Vamos a bajar esto, vamos a subir esto. Y bueno, ¿cuánto tenemos de esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, nos. Uf, hubiéramos conseguido los 10 y lo podríamos vender en 15.000. Y con eso sacaremos el dinero para poder para poder. Uy, aquí nomás hay 4. Aquí ya no hay, aquí ya no hay. A ver. Épale. Ya no tenemos carbón. A ver, en la parte de acá abajo tampoco hay. No, ya no hay tampoco carbón acá. Entonces vamos a ver. Por aquí tenemos esto. ¿Cuántos hornos son? Son 2, 3, 4, 5. Aquí son 10, 12, 14, 16, 18. Son 18 hornos. Ok, vamos a ver si podemos dividir este carboncillo que tenemos aquí en 18. Son 9 y 9 son 18. Entonces, vale, toca dar 3. Esto lo vamos a poner para hornear ahorita un poquito de iron. En todos esos hornos que están encendidos, estamos cocinando iron, que ahorita vamos a ir a vender a la tienda para sacar un poquito más de dinero. Y con eso ya vamos a poder rankear a la letra K, que va a estar muy, pero que muy bien. Vean, justo me dio para poner para dos horneadas, podría decir, en cada hornito. Esto por acá, esto por acá. Eso es lo que tiene, se puede decir, de bueno estar minando toda la letra J, que tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho iron. Tiene demasiado iron allí. Entonces, sacamos bastante. O sea, ahorita no terminamos de minar todo, pero vean, sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stacks de puro iron. O sea, es bastante lo que sacas. Aquí le pusimos 2. Vale. A ver, acomodamos esto. Y se me volvió a romper otro pico de toque de seda. O sea, se me rompen bastante, bastante fácil los picos. Por no fijarme cómo los pongo. Vale, aquí ya casi termina esto. Y bueno, necesitamos lo que son 3 de estos. Vale, lo ponemos a ver. Rank up K, y vean, ya tenemos, como les digo, los 3 nenúfares. Tenemos también los niveles de experiencia para el siguiente ranqueo, que sería de JK, de K a L. Te pide lo que es 1 millón, o sea, te pide 1 millón. El dinero no es tan difícil de conseguir, o sea, es relativamente rápido conseguirlo. Ahorita conseguí en que aproximadamente una hora unos 300, 400k. Entonces no es muy difícil de conseguir el dinero. Lo difícil en este rango, hubiera rankeado desde antes, pero lo difícil fue conseguir los niveles, que de hecho estuvo bastante gracioso eso, porque yo quería conseguir los niveles, los tuve que comprar en la tienda, pero no porque yo quisiera, o sea, los compré por error, se podría decir, ya que yo iba a venderle a una personita un paquete de niveles de 100. Entonces, cuando se lo iba a vender, lo que pasó fue que no me dejó comprarlos la tienda. O sea, me decía que estaba, que rechazaba, que el banco rechazaba la compra, ¿no? O sea, que mi tarjeta no estaba pasando. Entonces dije, ¿por qué no? Lo intenté de varias formas. De hecho, me pagó primero. Uy, me dio comezón en la frente. Me pagó primero, pero no me dejaba. Entonces le dije al tipo, ¿sabes qué? Te regreso tu dinero y ya cuando pueda pues te los vendo. Me dijo, ok,
Seguí intentando en la noche comprar, pero ya para mi cuenta, para ver por qué no me dejaba. Y seguía marcando error. De repente desvinculé mi cuenta, mi tarjeta de PayPal. No, mi tarjeta de PayPal, la. Vaya, mi tarjeta la desvinculé de mi cuenta de PayPal. Después la volví a vincular y ya me dejó comprar. Entonces, me compré un rango. Y luego, vean, tenemos 5 hilos. Teníamos 6, pero vendí uno para conseguir más rápido el dinero. Vale, está. Creo que ni se escucha esto, ¿no? A ver. No, de hecho ni se escucha. Vale. Vale, ya se está escuchando, creo, según yo. A ver. Creo que sí se escucha, ¿no? Creo que sí se escucha el juego. Pero, como les digo, vean, esta personita es de hecho la que me acaba de mandar mensajes a la que le iba a vender el pack de niveles. Pero ya no se lo pude vender, me quedé sin dinero. Entonces, ahorita lo que necesitamos es conseguir los 750 para poder rankear acá y ver qué es lo que hay en la mina acá. Ahorita Spunky ya me lo acaba. A ver, vamos a ir sacando todo el iron que ya tenemos. Lo vamos a ir a vender a ver si con esto podemos conseguir los 15. Supongo que sí, con esto conseguimos 15, 15K, ¿no? O sea, no creo que no lo saquemos. O sea, es casi, casi un stack de bloques. Entonces vamos al. A ver, spawn. Vamos al spawn y por fin ya podemos rankear. A ver si ya con eso que tenemos podemos rankear. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? De hecho, ahorita estaba viendo que te sale muchísimo mejor vender todos tus minerales en la tienda que vendérselos a una persona. O sea, exceptuando el carbón. El carbón sí te conviene vendérselo a una persona. O sea, a jugadores. Pero de ahí en fuera, o sea, te conviene más venir a vender, no sé, redstone, lápiz lazuli, bloques y eso todo. Venirlo y venderlo, pero por separado, te sale, la verdad, muchísimo mejor que vendérselo a personas así o sea, un ejemplo, si ahorita yo vendo 10 stacks de iron, los puedo vender en qué 30 mil, 28 mil, y aquí los puedo vender en 35, entonces la verdad está bastante bien. Ah, ven, ya vendí todo esto que tenía, o sea, esto que tenía aquí, que no era ni siquiera un stack, lo pude haber vendido en que 25 mil, más o menos es lo que te lo compran, 30 mil, y ven, nos dio 23 mil, entonces eso está bastante, bastante bien. Y vamos a darle Rank Up K. Y vale, ven, sí, ya podemos rankear, por fin podremos rankear, la verdad está bastante, bastante bien. Ranqueamos a rango K, o sea, estuvo bastante, bastante bien. Y bueno, vamos a ver spawn, vamos a ver qué hay en la mina K. Vale, vamos a ver, esa mina que es JK, vale. Aquí está acá. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Supongo que seguirá siendo lo mismo, ¿no? A ver, un 1% mina, 1% bloques de hierro, 12% redstone y 87% de piedra. O sea, aquí ya prácticamente no hay nada de hierro, ¿eh? O sea, aquí, o sea, 1%. Ah, pero es bloques de hierro. ¡Oh! Rayos, eso está muy bien, o sea, porque es que dice bloque de hierro, pero no sé si sea como tal el bloque o sea, es que van, se chutaron toda la mina, se chutaron toda la mina, pero no sé si sea como les digo, como tal el bloque o el ore de Iron. Es que sí, se chutaron toda la mina, LOL. Eso está. Lo tendremos que checar ya después con un poquito más de tiempo. A ver si es toda la. O sea, si es el bloque o es la. Supongo que sí será el bloque, ¿no? Porque. Es que no sé. O sea, puede que sí sea el bloque, como puede que no sea el bloque. A ver si por aquí nos topamos un bloquecito. En la orilla. A ver, en lo que subimos. Puede que sí sea el bloque, o sea, esperemos que sí sea en bloques. Aunque quién sabe, vamos a ver, no creo, no, aquí ya no encontramos nada. Aquí ya nomás vamos a subir. Y
Lo tendría que checar yo después a ver si es bloque de Iron, ¿eh? Eso estaría bastante, bastante guapo que fuera bloque de Iron. Porque sí, te están dando mucho Iron en las otras y en esta sería un poquito. No hace raro que no te dieran tanto, ya que sigue siendo casi lo mismo. Aquí ya no hay prácticamente carbón, o sea, si pueden dar cuenta, aquí ya no hay prácticamente carbón. Y aquí la manera en la que minan sí está. Sí está algo. No está rara, pero. Se puede decir que es la más eficiente para sacar el mayor porcentaje de. Bueno, no gastar tanto tu pico y sacar lo mayor que se pueda, ¿no? O sea, minas aquí, dejas dos espacios, ya que si te sale algún bloque de iron en este lado, pues lo puedes picar. Y si te sale de este lado, en esta. O sea, si sale aquí, lo puedes picar, lo puedes ver desde esta línea. Si te sale aquí, lo puedes ver desde esta línea. Y luego avanzas otra vez, dejas dos y avanzas aquí. Vean, aquí está el hueco. Avanzas uno, dos y aquí debe de haber un hueco. A ver. Ah, no, porque se minó. No, sí, porque. Ah, vale, es que aquí minó. Pero, en teoría, debería de haber aquí. Por aquí debe de haber un hueco. Vale, aquí está el hueco. Entonces, 1, 2. Aquí debe de haber un hueco. 1, 2. Un hueco. ¿Vieron? Entonces, así es como minan ya en las minas. Más, con niveles más. Vale, no sé por qué dejó de grabar esto, lo pusimos casi luego luego, pero como les decía, eso es lo que utilizan o lo que hace la gente para minar de forma más eficiente y más rápida. Aquí no sé cada cuánto se reseteaba, cada hora y media se resetea esto. Pero bueno, amigos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí y vamos a intentar rankear nuevamente para el siguiente video. Ya se está complicando bastante, bastante esto de los rankeos. Como pueden ver, Rankup L. Ya para este Rankup nos pide 1 millón de. O sea, es que ya son cifras ya muy elevadas, ¿no? O sea, 1 millón. 1 millón de dinero. Nos pide 5 hilos y 5 huesos. Ahí me estaba ahogando. 5 hilos y 5 huesos. Pero bueno, los hilos ya los tenemos, que la verdad prácticamente está pidiendo 2 millones de dinero. Porque cada hilo te cuesta aproximadamente 200. Los huesos sí son como 10 o 12 mil de dinero. Y bueno, el millón que te pide. Entonces prácticamente son 2 millones. Entonces ya tenemos 1 millón en especias. Se puede decir que son los hilos. Nos falta conseguir el otro millón. Que ese yo creo lo vamos a conseguir bastante rápido. Ahorita conseguimos 300K, 400K en una hora. Entonces bastante, bastante rápido. Y bueno, amigos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.